¿se adapta a esta familia o no le queda a nadie? Sí, pero me preocupa que vuelva a intentar marcharse. Que no te preocupes, David. Que Andrea es una chica muy lista. Lo que no va a ser fácil es que se integre a esta familia, ¿eh? Que está en una edad y una situación muy difícil. Tienes que tener paciencia. ¿Paciencia? Uh-huh. Justo lo que no he tenido nunca. Bueno, pues tienes que empezar a tenerla, porque con los niños, te lo digo por experiencia propia, ¿eh? Lo único que hay que tener es paciencia. ¿Ves, Ana? Tú sí que sabes de estas cosas, ¿no? Como yo, que... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay! Hola, buenas noches, Fernando. Creí que estabais en el aeropuerto. No. ¿Qué tal, Andrea? Bien, ya está acostada. No te preocupes, se acabará acostumbrando. No sé si a su padre, porque eso es muy difícil, pero a todos los demás sí. Bueno, que me iba a dormir. Ya, me imagino, ya. Bueno, es que tengo una duda. Si tú me quieres y yo te quiero, y está todo claro, ¿por qué dormimos en camas separadas? Somos personas adultas, ¿no? Fernando, cariño, ¿te acuerdas lo que te dije? Que necesitaba un tiempo. ¿Tú sabes lo que le dice la chica al chico antes de romper con él definitivamente? ¿Ya no te quiero? Bueno, eso también, pero antes. Antes le dice... tomémonos un tiempo. ¿Tú crees que yo quiero romper contigo? No. Mira, ¿sabes por qué he acompañado a David? Porque me daba penita que fuera solo al aeropuerto, solo por eso, ¿en ya. serio? David está utilizando a su hija para conquistarte de nuevo. Lo conozco muy bien, es mi hermano. Haría cualquier cosa por separarme de ti. ¿Qué dices? Dentro de un tiempo empezará con eso de... no puedo soportar solo la carga de mi hija, necesito una mujer como tú, mi hermano no lo necesita, yo sí. Mira, cuando hables con él, mejor que esté yo adelante. Fernando, por Dios. ¿Pero tú sabes lo que acabas de decir? Bueno, que esté alguien delante. Fernando, ven aquí. ¿Sabes qué pareces? Un crío. ¿En serio? Yo te quiero. ¿Quieres que te lo diga otra vez? Te quiero. Y mucho. Vamos a ver. No tiene remite. ¿Qué será? Ana ya habrá visto las fotografías y habrá tomado una decisión. ¿Tú crees? Pues claro. Ay, no sé. Con Ana nunca se sabe. No tiene otra alternativa, mamá. Si ha visto las fotos, algo tendrá que hacer. Si fuera inteligente, ya se habría ido de la casa para evitar el bochornoso espectáculo que se descubra que lleva una doble vida. ¿Entonces tú crees que Ana desaparecerá para siempre? Si tuviera dos dedos de frente, sí. Ya, dale, cógelo. ¿Sí? Fernando. Hola, Fernando. Sí, ya, es que anoche me acosté muy tarde y no he oído el teléfono. Ana. Ni idea. No, aquí no ha llamado. Bueno, que yo sepa, ahora lo voy a mirar. Si yo sé algo, te llamo inmediatamente, por supuesto que sí. Adiós, Fernando, adiós. Pero bueno, tú no puedes seguir así sin decirles dónde estás. ¿Me van a decir que por qué he desaparecido así de repente? A ver, dime qué hago, Sharon, ¿qué hago? Pues lo único que tienes que hacer es decirles esto. Se acabó. Perdonadme todos, pero es que he recibido unas fotos, ¿no? Unas fotos de Showgirl, donde estoy medio desnuda y me he sentido un pelín indispuesta. ¿Quieres que les diga esto? Pues no, pero entiéndeme a mí. Tú no puedes estar encerrada toda la vida. ¿Sí? Mamá, sí, escucha. No te lo vas a creer, pero todo tal y como tú dijiste, sí, se confirma. En esta casa están todos desesperados porque Ana no aparece por ningún lado. Oye, todo como estaba previsto, ¿eh? Así que tú tranquila, que yo te sigo informando. Venga, hasta luego. Mierda. ¿Te ayudo? No. ¿Te vas a pasar la vida así? ¿Así cómo? Pues tan borde. Pensaba que ya éramos amigas. Pues no lo somos. No tenemos nada que ver tú y yo. Hombre, pues, somos primas, vivimos en la misma casa, dormimos en la misma habitación. ¿Te parecen pocas cosas en común? Poco tiempo. ¿Todavía sigues con ese rollo en la cabeza? Si no tienes dónde ir. Mira, mejor será que te vayas acostumbrando. ¿Tú qué sabes si tengo a dónde ir? Andrea, ya sabes lo que piensa tu tía sobre lo de que te vayas a Argentina. Ya lo sé. No hace falta que me lo recuerdes, ¿vale? Si te crees que porque mi tía no me quiere, voy a caer en los brazos de la familia de los tontitos, vas lista. Amalia, reunión en el cuarto de juegos. ¿Qué pasa? Eso queremos saber. ¿Qué es lo que pasa con Ana? ¿Todavía no ha aparecido? No. Si te quieres apuntar... A ella le da igual lo que pase en esta casa, ¿verdad? Como no es de nuestra familia,
María, ¿cómo te pasas? ¿Yo? Bueno, ya sabes dónde estamos. ¿Vas a ir a la reunión? No me apetece, gracias. Si quieres te ayudo. No, linda. Estoy bien aquí. Gracias. Porque no soy una niñera. Ni soy la que creías que era. Ni merezco tu amor, ni tu confianza, ni la de tus hijos. Porque te he estado engañando todo este tiempo. A ti, a tus hijos y a todo el mundo. Sí, sí, no pongas esa cara, Fernandito. Mira, soy una showgirl que trabaja en el Club Chicago, donde he estado todas las noches despelotándome, todas las noches sin que nadie lo supiera. ¿Quieres que le diga eso? No. Eso es muy duro. Así es. Un pelín duro. Muy duro. ¿Pero tienes otra solución? Pues esa, huir, Sharon. ¿Huir tú? Mira, escúchame muy bien, ¿eh? Tú no has hecho nada malo. Habla con Fernando y si te quiere de verdad... ¿Fernando? Sí, te aceptará como eres. Fernando. Andrea, por favor, anda. Venga, déjate ayudar, venga. ¡Oh! ¡No seas cabezón! ¿Qué es? Venga, ahí arriba. Pero se puede saber qué hacías en el suelo. ¿Tú qué eres? ¿Que me gusta tirarme de la cama no, o qué? No, lo siento, no quería decir eso, ¿eh? ¿Cómo estás? Mal. ¿Qué quieres? Yo. Nada, iba a la habitación del Nando y te he visto ahí apachurrada y... Pues adiós. Oye, ¿es que a ti nadie te ha enseñado a decir gracias? Me gustaría leer un rato, ¿vale? Pero niña, tú... ¡Chao! Muy bien. Muy bien. Ven aquí. Ven aquí. ¿Pero después? Vamos allá. Ahí estamos. Y ahora, di, por favor, tronco, échame una mano, que me he pegado una hostia contra el suelo y estoy balda. ¿Qué? Lo que has oído. Venga. Como no me ayudes, me pondré a gritar. Bueno, pues enciendo el equipo de música y así no te oye nadie. ¿Eh? Eres un imbécil, ¿lo sabes? ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí todo el rato mirando? No tengo prisa. ¿Puedes ayudar? ¿Cómo? Que si me puedes ayudar. Falta algo. Por favor. Por favor. Vale. Eso está mejor. Venga, arriba. Agárrate. Ahí. Sharon. Perdona. Sharon, ¿qué tal? Soy Fernando. Acabo de hablar con Bruno y me ha dicho que Ana está ahí. Ah, que ha salido. ¿Le puedes decir que iré a verla dentro de un rato? Muy bien, muchas gracias, señor. A ver, Ana, ¿me puedes explicar qué pasa? Mira. Uy, qué guapa. Qué gracioso eres, David. Dime, ¿ha llegado alguna copia de esto a Fernando? No, me imagino que no. Bueno, a estas alturas ya lo sabría. Ah, por eso estás escondida. ¿Y qué vas a hacer? Pues tengo un billete. Sí, pensaba largarme lo más lejos posible y lo antes posible, pero lo he pensado mejor y no voy a huir. Eso está muy bien. No pienso huir. Bueno, conozco a mi hermano, sé que no lo aceptará y te romperá el corazón. Bueno, pero eso es un riesgo que se corre, ¿sabes? Cuando te enamoras, siempre al final te acaban rompiendo el corazón. Ana, yo sí te acepto como eres. Él no. Ya, pero quiero darle una oportunidad. A él y a mí. Pues bien, reaccionará muy mal. Eso ya me lo has dicho, David. Oye, tú no tendrás nada que ver con esto, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Pues desde que llegaste, David, me has dicho muchas veces que harías cualquier cosa para separarme de tu hermano. ¿Qué me llevaste ahí? Alexia Vázquez de Castro, por favor. Sí, es aquí, pero ahora no está. Pero le puedo dejar el paquete que es que pesa sí, huevo. Déjelo ahí abajo en el salón. Pero con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Sí. Vamos a ver. Cuidado, no me vaya usted a rayar algún mueble, ¿eh? Bueno, tranquila. A ver, ¿y qué dice? ¿La señora no está? Pues, pero estoy yo. Ya, ¿y no hay nadie más? Pues no hay nadie más. ¿Cuánta gente necesita usted para dejar un paquete? Uf, es que tiene usted que firmarme el albarán, ¿sabe? ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Ahí abajo. A ver. Eso es. Bueno, ahí... ¿Ya?
Normalmente se firma uno solo, ¿eh? Sí, pero esta vez son tres. Dios, qué pesado es usted. Sí. Tenga. Muy bien. Pero bueno, ¿qué hace usted? Tengo que comprobar que el paquete llegue en buen estado. No vaya a ser que luego son ustedes los que se quejan, ¿sabe? Que si... Está todo en su sitio. Que Ana no está secuestrada en casa de Alessia. No te oigo. Chiquillo, que Ana no está secuestrada en casa de Alessia. Resulta que ha habido un error y tengo que subsanarlo inmediatamente. ¿Qué error? La caja. Que resulta que no era para ustedes y, lamentablemente, me la tengo que llevar. Pues llévesela. ¡Pero llévesela de una vez! Sí, sí. Oiga, y digo yo que un vasito de agua no me podía traer porque es que tengo una sed... ¡Qué pesado es usted! Oye, tronco, que aquí Ana no está. Ya, que ha habido un error. Que no hay secuestro. Venga. Un error. Sí. Un error. ¿Qué dice que cuando pilla mi tía, la mato. Pero es que la mato. Tan importante que te entenderé si decides que debo salir de tu vida para siempre. Esta noche tienes dos citas. O una. Cuando salgas de casa de Shannon, te espero en el Club Chicago. Media hora después, te estaré esperando en tu restaurante preferido, en el Bernabéu. Si no estás, entenderé tu rechazo. Mira, esta es la dirección, por si no lo recuerdas. Eres cielo en el infierno, el odio y el deseo. Solo tú, que me matas y me abrazas dulcemente, que me besas y me ahogas fuerte, fuerte. Eres fuego, eres frío, el dolor por dentro. Son las lágrimas de amor que no has llorado.